The Multiverse Rescue, episodio 3. Sweetheart. Detente, no puedes ir, es peligroso. Pero ella me necesita. Lo sé, pero debes calmarte. Buscaremos la forma de salvarla. Pero ahora no es el momento. Escucha, no eres el único en este problema, así que... Tú no lo entiendes. Ella... No tengo tiempo para esta basura. ¡Ella no tiene tiempo para esta basura! ¡Ella tiene que llegar a este jardín! ¡Ella no puede morir en vano! ¡Ella va... Frisk, sweetheart. Escúchame, sé que estás preocupado por ella. Por eso haremos lo posible para rescatarla. Error es un sujeto al que no hay que tomarse a la ligera. Tenemos que saber cómo buscarlo y descubrir su escondite. Por eso debe mantener la calma, o solo harás que la lastimen. Oigan, ustedes dos... Sí saben que seguimos aquí, ¿no? Tienes que dejarnos en la parte de atrás del guión. Vaya, eso es favoritismo. Ink, esto se nos está saliendo de las manos. ¿Y ahora qué haremos? Sin clásicos Sans, no son rivales para ellos. Y lo peor es que conocen su paradero. Entiendo que estén preocupados, chicos. Pero en momentos como estos, solo nos queda analizar. Lo primero es lo primordial. Tenemos que encontrar a Clásico Sans. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Por fin! ¿Te encuentras bien? ¿Sí? ¡Frisk! ¡Frisk! ¡No puedo creer que estés aquí! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué no sabes respetar el espacio de los demás? ¿Es que acaso ningún Sans tiene modales o algo así? ¿Flawey? No, espera. No llores. No quise asustarte. No es lo que parece. Yo solo quería... bueno... ¡Calla! ¡Solo lo empeoras! Pero yo solo... ¡Sella tus dientes! Oye, en serio lo siento. No quise gritarte ni abrazarte de ese modo. Es que... pensé que eras mi Frisk. Además... ¿qué... qué está pasando aquí? Yo te golpeé con mi sartén. Pensé que eras mi Sans. Y nos encontramos en un completo apuro. El punto es que no debemos quedarnos a perder más el tiempo. ¿Perder el tiempo? ¿Y eso por qué? ¿En serio eres yo y no lo deduces aún? No empieces. Lo que sí entiendo es que hay una extraña vibra entre ustedes dos. Me late que ustedes son no violentos. ¿Pero qué cosas dices? No, para nada, para nada. Nosotros... Solo estamos de misión, nada más. Vamos, Bombo. Todos sabemos que ambos no podemos negarnos. Somos como una bomba que ante lo íntimo se... ¡Cacha! Oh, y la cosa se pone más caliente cuando... ¡Ah! Por lo visto, no necesitan de mi asistencia para comunicarse entre ustedes. ¡Ah! Entonces, solo queda introducirme al nuevo. El nombre es Dream. ¡Encantado de conocerte, Clásico Sans! Esto debe ser una broma. ¿Cuántos yo hay en estos tiempos? Además, ¿te llamas Dream? Hay una larga lista de universos. Estoy seguro que Ink tuvo que haberte dicho algo al respecto. Además, tanto como tú y yo, tengo mis motivos de estar entre ustedes. Déjame adivinar. Error y sus aliados se llevaron a la Frisk de tu universo. De hecho, se llevaron algo mucho mayor para mí. Sin él, mi balance está en blanco. Mi hermano y yo solemos pelearnos mucho, pero yo siempre me disculpo con él, aunque no tenga la culpa. Así que fui a buscarlo, pero lo encontré hablando con ese tal Error. No sé de lo que estaban hablando, pero mi hermano sonrió de una forma que no me gustó. Pero algo sí me quedó claro. No era nada bueno lo que discutían cuando cerraron el trato. Últimamente, mi hermano ha estado luchando con algo oscuro dentro de él. Y según veo las cosas, ese sujeto ha hecho a mi hermano despierte algo mucho más malo. Como todos ustedes, tengo mis puntos. Y por eso me uní a la búsqueda. Tanto Ink, mi hermano y yo tenemos esa habilidad de entrar a universos. Por eso... me adentro y busco a mi hermano. De paso, me he topado con estos chicos. Si tú y tu hermano tienen esa habilidad, de seguro Error la utiliza para cubrir más terreno, conseguir aliados y... huesos duros que roer. Sí, completamente. Mientras más Sans de nuestro lado,
la carga se hace menos y rápida. Estupidez. ¿Qué? ¿A dónde vas? A tu amigo no parece gustar el trabajo en equipo. Él tiene sus razones. La última vez que trabajó en equipo, las cosas no salieron bien. Mientras más Sans la carga es menos, ¿quién le garantiza que eso es verdad? Menuda estupidez. Pero ¿quién puede ir a la contraria de ella? A todos les ve algo bueno. ¡Oje! Vamos, dales una oportunidad. Ellos no son tipos malos. Pero Frisk, ¿tú qué sabes de eso? No los conocemos. No, no pongas esa cara. Ay, al final, siempre es la misma ruta. Yo intento ser como el de antes, pero ambos terminamos atrapados por a lo que llamas oportunidad. ¿Sí que te gusta caminar? Oh. ¿Te importa si me siento aquí a tu lado? No, para nada. ¿Qué? ¿Algo te molesta? No, nada, para nada. Oje, vamos, dales una oportunidad. Ellos no son tipos malos. Pero Frisk, ¿tú qué sabes de eso? No los conocemos. No, no pongas esa cara. Te pillaron. Mal de ti al sentarte al lado de una floreco. Calla, no digas nada. No me gusta que me ridiculice. Jeje. ¿Sabes? Esto ha sido muy divertido. Antes, los dos no la pasábamos solos. Desde que Sans y Gaster se fusionaron, no nos hemos topado con casi nadie. Y llegué a olvidar que se sentía estar en el entorno de otros. Es divertido estar de nuevo con personas. Pero más que todo, es divertido seguir contigo. ¿Es en serio? Oye tú, ¿qué no sabes qué tipo de escenas necesitan su privacidad? Oh, ¿en serio? Qué triste para ustedes, tórtolos. Pero las relaciones en esta línea no serán para siempre. Espera, tu apariencia, ¿acaso también eres un...? Digamos que soy la perfección en persona. Soy el Dr. Gaster, pero muchos me dicen loco. Y cuando dicen que estoy loco, hablan muy en serio, muchacho. ¡Cuidado! ¡Mantén tus manos fuera de ella, abuelo! ¡Oh, vaya! Pero si es otro pequeño asunto, ¿vienes a la fiesta? ¡Mantente fuera de esto, enano! ¡Esta es mi pelea! ¡Traga tu ego, amigo! ¡Esta es pelea de todos! ¿No es así, anciano? ¡Oh, absolutamente, mi heroico amigo! Mientras más haya, más herramientas de tortura tendré para usar. ¿Aún sigues aquí? Creí que habrías terminado el trabajo y solo te encuentro parloteando. ¿Podrías hacer de esta historia menos charla y más acción? Rompes la cuarta pared, ¿sabes? Terminemos de una vez. ¿Quieres? ¿En serio que me están cabreando ustedes? ¿Por qué no nos dejan en paz? ¡Entreguen a las chicas! ¡Calla! Nada más. Frisk, esta es tu oportunidad. Debes ir con la otra chica. ¿Qué? Ustedes dos son nuestra prioridad y no perderemos ventaja ante esto. Así que no lo arruines, lindura. ¿Qué? No creas que te recompensaré luego. Valió el intento. Lo diré desde ahora en amor. Si te metes en mi camino, no me haré responsable de tus heridas. Vaya. ¿Qué palabras tan grandes para un cráneo duro? Pero basta de alardear, amigo. Hay mejores personas que merecen nuestro daño. ¡Cálmate! Oye, es normal tener miedo, pero tampoco es bueno que te escondas. En momentos como estos, es cuando más valiente y determinada debes ser. Además, estamos aquí, así que cuenta con nosotros. Sí, sí, gracias, Dream. Me siento mucho mejor. ¿Ah? Sí, Dream. Hazle creer eso. Antes de que ella vea su realidad hecha una verdadera pesadilla. El temor es tu mejor aliado, niña. Cruda al principio, pero buena al final. Nightmare, todo lo que estás haciendo está mal. Ese sujeto solo está utilizando tu odio. ¡Calla! Tú eres la persona menos indicada para saber lo que es odio. ¡Frisk! Tendré que retenerlo.
escapa! No puedes hacer esto solo, Dream. ¡Te matará! Jeje, es mi hermano. Buscaré la forma de calmarlo. Así que descuida. Manejaré la situación. ¿Qué esperas? ¡Corre! ¡Ni en ti, Dream! ¡Ni lo pienses! ¡Regresa aquí! En serio comienzas a molestarme, Dream. ¡Esto no es tu asunto! Sí, sí lo es cuando se trata de ti, hermano. Esto es para servir a todos los seres vivientes, no para destruirlos, y lo sabes. Y te haré recordarlo. Alterar el tiempo y el espacio no es lo nuestro, y no nos corresponde. Nuestra madre nos encomendó a proteger el balance, y eso haré. Tu nuevo camino no es el que ella quiere para ti, y si tengo que pelear para despertar, entonces lo haré. ¿Y tú qué sabes lo que ella realmente quiere? ¿Acaso no ves que somos sus esclavos? Sus marionetas. Madre, no es nada más que una vil mentira. Y tú eres el idiota en creer en ello, Dream. Pero vamos, hermanito, muéstrame si realmente eres capaz de todo lo que dices. Al final sabemos quién ganará. Todo lo que te corrompe lo purificaré. Salvaremos a todas las chicas y volveremos a casa. Determinado. Pero eso no pasará. Estás comenzando a enojarme. Ya suenas como mi hermano, solo que él tiene mejor actitud. Buen intento, pero eso de aparecer a mis espaldas no va. Al contrario, amigo. Te confrontaré frente a frente. No me expulsarás de este universo así de fácil. ¡Joder, Sans! ¿Que no tienes nada mejor que hacer, anciano? Oye, abuelo, deberías aprender a manejar esas manos. Eso no es nada comparado a lo que puedo hacer. Solo imagina todas tus piezas dispersas en la mesa como un fósil en exhibición. ¿Te gusta la idea? ¡Púdrete! ¿Por qué eso de los portales es doloroso? Ese mal nacido. Todos son un maldito dolor de cabeza. Solo espera que le ponga las manos encima. ¿Dónde estoy? ¡Ay, por favor! ¿Cuántos universos hay ahora? Este no es un universo. Más bien es un espacio que yo mismo creé para mí. No me importa lo que sea. Si puedo patearte el trasero aquí, lo haré con gusto. Entiendo tu enojo, pero no estás aquí para iniciar una pelea. De hecho, quiero hablar contigo. ¿Eres algún tipo de Sans bipolar que ataca y luego habla? Porque eso me está asustando. Solo soy un Sans lleno de problemas como cualquier otro. Quizás sea algo impulsivo, pero mi objetivo no es el de esos tipos. Por cierto, mi nombre es Geno, y soy tu aliado, clásico Sans.